Manchester United, Liverpool, amigos. El Liverpool empezaba dando primero, amigos. Ahí está, gol de Balotelli. Segunda parte, Manchester atacaba y golazo de Wayne Rooney, empataba el partido. Y ese gol fuera de casa nos daba bastantes opciones. Pero el Liverpool seguía atacando, seguía atacando, seguía atacando el área del Manchester. Y metía el 2-1, amigos. Pero aquí una genial, fijaos, asistencia de Brad Schneider, dejaba solo a Wayne Rooney. Y Wayne Rooney que definía de esta manera la vuelta, amigos. ¿Qué pasó en el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League? Pues teníamos que salir a por todas en este partido, amigos. Jugábamos en casa ante nuestro público. Road to Berlin. Nosotros queríamos estar en Berlín, amigos, jugando la final. Pero el Liverpool se cruzó en nuestro camino. Un Liverpool realmente poderoso, increíble, de verdad. En la liga no dio la talla, ¿vale? Pero aquí en esta eliminatoria, si fijaos el golazo de Brad Schneider, ahí está, con el tiro de calidad. ¡Qué bien la cruza! ¡Qué bien se la pone ya el portero! ¡Imposible para el portero! Fijaos la estirada del portero. No puede llegar, imposible. Imposible para el disparo colocado de Brad Schneider. Y otro golazo. La cosa se ponía muy bien ya, amigos. 2-1, estábamos por delante de la eliminatoria. Pero Sterling, qué velocidad. El defensa se quedó como parado. Se quedó paradísimo. El defensa no pudo pararle. Y otra internada, esta vez de Balotelli, que destrozaba las ilusiones del Manchester United en esta UEFA Champions League. Estamos fuera. Pero no pasa nada, vamos a seguir luchando, amigos, por la Premier, el único título que nos queda. Habéis visto en el resumen de antes de esta parte del vídeo, pues quedamos eliminados contra Liverpool. Una verdadera pena en Champions, en este caso, porque yo tenía esperanzas de llegar a la final o al menos llegar a semifinales, estar luchando ahí entre los cuatro mejores equipos de Europa. Pero al final ese golazo de Brad Schneider, el golazo de Eriksen, nada sirvió porque la defensa la volvió a cagar. 38, quedan 3 partidos, amigos. Y el siguiente partido es súper complicado contra el Arsenal. Solo me queda este título importante, ser campeones de Inglaterra, amigos. Ese es mi principal objetivo. Ese ha sido mi principal objetivo desde que fiché por el Manchester United, ¿no? O sea, llevar al Manchester otra vez a ser campeón de la Premier, campeón de Inglaterra. Y después, pues, ser campeón de Europa. ¡Pica, mata, mata! ¡Bueno, qué pase me ha metido, joder! ¡Qué gran visión de juego tiene Mata, tío! ¿Cómo me la ha puesto ahí? Es increíble. O sea, yo creo que el 50 o 60% de los goles que he metido han sido gracias a Mata. Va a sacar Larry Chemsk. Dale cabeza, coño. Ahí está Botlin, muy bien. Oliver Torres, está jugando en el Arsenal, tío. Chantale, madre mía, no le dejéis, tío. Pero no le dejéis, joder, no le dejéis ir. Corta la línea. 16 minutos, amigos, esto está prácticamente acabado. Vamos, 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 por arriba, te la paso. Vamos. Qué buen pase de metido, ¿eh? Llego. ¡No! Pero por favor. Pero si le ha reventado ahí. Llegué ahí, la fusilé con todo. Y el portero me la sacó. No le di colocación.
¡Me ha tirado! ¡La sacó con la mano! Bueno, ya está. Final del partido. Ya puede pitar, ¿eh? Ya está, se ha cumplido el tiempo. Vamos a ganar al Arsenal. ¡Vamos a ganar al Arsenal! ¡Somos campeones! ¡Campeones de la Premier! Al final bastó una sola jugada de penalti para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Ahí está, lo están celebrando. El Chelsea ha pinchado, joder. Ha sido una temporada, la verdad, complicada después de caer eliminados en la Copa y también de caer eliminados en la Champions, pero hemos conseguido un título enorme. Volvemos, o sea, el Manchester United vuelve a la élite del fútbol inglés. Verdaderamente importantísimo para mí. Ahí está el City. El City que me hizo el favor de ganar al Chelsea en la jornada 36. Tremendo, amigos. O sea, así acaba una temporada tremenda. 87-80. 7 puntos ya no le da al Chelsea para alcanzarme. Quedan 2 jornadas, ¿vale? No sé qué va a pasar con mi futuro. No sé si seguir una temporada más e ir a por la Champions y a por la Copa Inglesa en este caso. No sé qué hacer. Déjame en los comentarios a ver qué debería de hacer. 192 partidos jugados en total en mi carrera, 7.0 de valoración media. Total de goles 134 y total de asistencias 81 asistencias. Ahí están mis habilidades, bueno, lo estáis viendo, ¿vale? Cañonero, habilidad aprendida, 90 de valoración. Ahí está, amigos, el chupón Brad Schneider, que tiene 21 asistencias, rompiendo récords de asistencias. Sí, el chupón Brad Schneider. Tenéis que ver toda la serie para ver realmente que Brad Schneider no es nada chupón y las estadísticas lo demuestran. Así que simplemente os tenéis que fijar en las estadísticas. Fijaos, mis datos. Es que fijaos, solo os tenéis que fijar en las estadísticas. Resultados de tu carrera, por ejemplo. 193 partidos jugados, total de goles 134 y total de asistencias 81. 81 asistencias. Es que es brutal. Y nada, yo me despido. Espero que os haya gustado este vídeo final. Y nada, pues suscríbete a mi canal si quieres seguir todas mis series de PES y FIFA. O si quieres también estar informado sobre PES 2016 y FIFA 2016. Que voy a estar informando, ¿vale?, de todas las noticias que vayan saliendo sobre los dos próximos juegos de Konami y de eSports. Y nada, pues ahora sí me despido, amigos. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, amigos. Bueno, amigos, pues llegamos a la parte final del vídeo. Sí, ya me he despedido, pero estoy aquí de nuevo porque se me ha olvidado comentar esta parte del vídeo, tío. Lo siento, la edición se me ha ido un poquito a tomar por culo. Fijaos, Brad Schneider, mejor jugador de la liga, mejor jugador de la Premier, máximo goleador también Brad Schneider y máximo asistente también Brad Schneider y mejor entrenador, mi entrenador, que lo quiero un montón. Así que fijaos, ahí está, estoy en la delantera con Alexis Sánchez. Bueno, tremendo delantero que tengo a mi lado, ¿eh? Luego Ramsey, Hazard, Touré, William. Bueno, Martin Sidney, fijaos que se ha recuperado completamente de la depresión. Fijaos, hasta ha salido en el 11 inicial de la previa, tío. Y ahí está, amigos. Lo siguiente que vais a ver en mi canal es la Copa del Mundo. Joder, qué emoción tengo de jugar la Copa. Fijaos que en mi grupo tenemos a Ucrania, Irán y Estados Unidos. Bueno, si queréis que suba la Copa Mundial de selecciones, solo me lo tenéis que dejar en los comentarios y apoyar este vídeo con un super like, amigos. Fijaos en el grupo de Brasil, el grupo de Argentina con Bélgica, cuidado Brasil, Holanda, Serbia y Ghana, vaya grupo ese. Colombia, Francia, Montenegro, Arabia Saudí, Italia, Suiza, Marruecos, México, Uruguay, Costa de Marfil, Polonia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Jordania, que se ha clasificado, Perú también está metida en la Copa del Mundo. Así que, amigos, dejadme en los comentarios si queréis que suba la Copa del Mundo en 2.0 y nada. Espero que apoyéis el vídeo. Si quieres salir en mis vídeos y que te salude, pues solo tienes que retuitear este vídeo a través de Twitter o compartirlo a través de Facebook, ¿vale? Quiero saludar a Pablo Rosso, quiero saludar a quién más, a Emil Matías, a Lolalex, a quién más, a Santi García, a Corazón Azulgrana y a quién más, a Lautaro Bruno. Así que quedáis
todos saludados. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Mico Valley, que promete muchísimo, amigos. No sé qué voy a hacer con mi futuro aún, no sé si voy a fichar por otro equipo o voy a seguir una temporada más en el Manchester, ya veremos, a ver. Así que nada, un saludito y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, amigos.